tal están? Damos gracias al Señor porque un día más nos permite aprender de su palabra. ¡Hola Giselle! ¡Hola Daniela! ¡Hola niños! Nos alegra mucho poder compartir de nuevo con ustedes a través de Discipulado Infantil en Línea. Invitamos a todos los niños a que estén atentos, porque dentro de unos minutos dará comienzo la lección bíblica que estará impartiendo la hermana Cecia Zúñiga. Es muy importante que recordemos todo lo que hemos aprendido en cada lección. El tema general es vestidos con la armadura de Dios. En la lección anterior aprendimos sobre la coraza de justicia, la cual cubre nuestro corazón en la batalla. Sí, Daniela, también aprendimos que la justicia es mostrar el carácter de Dios, es hacer lo correcto, bueno, fiel. Así como Daniel hizo lo correcto delante de Dios y decidió no contaminarse con la comida del rey. El versículo clave fue, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. En el programa del día de hoy tendremos invitados especiales y compartiremos el tema Calzados nuestros pies con el Evangelio de la Paz. Niños, ¿ya prepararon su corazón para aprender de la palabra de Dios? Esperamos vernos pronto. ¡Adiós! En este momento vamos a comenzar. Estos niños están muy gozosos, igual que ustedes en casa. Ahora, busca tu Biblia y tu libreta. Anota todo lo que estás aprendiendo. ¡Nini está con nosotros! Gracias, Nini, por acompañarnos para contar hoy la historia sobre un personaje de la Biblia que le gustaba mucho calzarse sus pies con el Evangelio de la Paz. ¿Tú puedes recordar qué personaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, Nini, le gustaba ponerse el calzado del Evangelio de la Paz? Sí, yo sé. A ver. Es Felipe. Así es, Nini, muy bien. Yo sé que a ti te gusta mucho leer la palabra y aprender cada domingo en escuela bíblica. Como todos los niños están ahí en casita aprendiendo. Esta mañana, nuestra historia, Nini, trata acerca de este hombre en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, está esta historia. Después usted la puede ir a leer en su casita. Pero hoy quiero abreviártela. Esta es la historia de un hombre al que un ángel le habló y le dijo, ¡Felipe! ¡Levántate! Ve y haz lo que yo te mando. El Señor quiere que vayas y encuentres a alguien que tiene hambre de tu palabra. ¿Sabes qué sucedió? Felipe obedeció, se levantó. ¿Qué hizo Felipe, Nini? ¡Se levantó! ¿Qué hizo Felipe, niños? Así es. Felipe se levantó y dice que cuando él iba camino hacia Jerusalén, porque este hombre era un etíope. ¿Era un qué, Nini? Un etíope. Sí, él era un funcionario muy importante al servicio de la reina de Etiopía. Este hombre iba leyendo el libro de Isaías. Cuando Felipe lo encontró, se le acercó en el carruaje que iba el etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Te ha pasado alguna vez, Nini, que no entiendes lo que estás leyendo en la Biblia? Sí. Sí, a mí también me ha ocurrido. ¿Y a ustedes, niños? Yo sé que también a veces pasa que cuando leemos una porción de la palabra, no entendemos. Así estaba el etíope. No entendía lo que iba leyendo. Y cuando Felipe le preguntó que si él comprendía, el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe le dijo que él le podía explicar y el etíope lo invitó a subirse a su carruaje. Felipe entonces comenzó a decirle que esa porción que él iba leyendo hacía referencia, Nini, a cuando Jesús había sido crucificado. Hacía poco había pasado en Jerusalén. Y él le dijo, Jesús vino y murió en la cruz
por nuestros pecados, sufrió por nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El etíope, al escuchar esa explicación, empezó a decirle a Felipe que él quería ser salvo. Entonces, vieron que adelante había agua y el etíope le dijo: Felipe, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Ahí en ese momento, niños, Felipe llevó al etíope y juntos hicieron la oración de fe, en donde el etíope reconoció que necesitaba que el Señor Jesús lavara sus pecados, lo limpiara de toda maldad. Y ahí mismo lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de ustedes han tenido esa experiencia hermosa de saber que Jesús los ha perdonado de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Pero sé también que, como Felipe, muchos de nosotros tenemos que ponernos el calzado del Evangelio de la Paz, Nini. ¿Qué significa eso, Nini? ¿Tú sabes qué es ponerse el calzado del Evangelio de la Paz? Sí. ¿Qué significa, Nini? Es ir a predicar el Evangelio a todos los que conocemos. Así es. La palabra dice: vayan y hablen a todo el mundo. ¿Será que tenemos que viajar, Nini, a Europa, a Estados Unidos, a Olancho, a Catacama, a ir a un montón de lugares? ¿Usted cree que eso quiere decir? No, aparte no se puede porque estamos en cuarentena. Ay, Nini, yo sé que no podemos salir ahorita. Y si hay algunos misioneros que se han puesto el calzado del Evangelio de la Paz, Nini, no es solo ir a otros países o a otras ciudades. Ahorita no podemos salir, correcto. Pero ponerse el calzado del Evangelio, Nini, es que estemos dispuestos a compartir la verdad del amor del Señor y decirle a ese papá que está ahí viviendo en tu casa, que nunca te ha acompañado a la iglesia, por el que tú has orado, y que tú vayas y le digas: papi, Jesús te ama y quiere vivir ahí en tu corazón. Mami, Jesús te ama. Y Él dice en su palabra que Él vino al mundo por amor y murió por nosotros, para que nadie se pierda. Si tú te sabes Juan 3:16, tú puedes decirle a tu abuela, a tu tío, a tu primo, a tu hermano que no conoce de Jesús, que hay salvación en Él. Eso es calzarnos el Evangelio de la Paz. Porque la gente en este momento, Nini, está angustiada, está triste, está atribulada, está desorientada, hasta de mal humor, a veces en la casa, pelean unos con otros, discuten. Y tú tienes que ponerte el calzado del Evangelio de la Paz para que Jesús, el que es nuestra paz, gobierne en sus corazones. Pero eso no puede ocurrir si ellos todavía no han reconocido, como quizás nosotros ya lo hicimos, que Jesús es nuestro Salvador y que Él puede y quiere lavarnos con su sangre de toda nuestra maldad y de nuestro pecado, para que nosotros disfrutemos de paz, de gozo, de amor, y podamos, niños, compartirlos a otros. Quizás usted no puede salir de su casa, pero puede mandar un mensajito, un video, ¿verdad, Nini? Y decirle a sus amiguitos, a sus compañeros en la clase, cuando se reúnen las clases de Zoom, decirle: maestra, yo quiero decir algo. Jesús les ama. Jesús quiere morar y vivir ahí en su corazón. Tú puedes, esta mañana, proponerte en tu corazón ser valiente como Felipe, ser obediente como Felipe, y cuando el Señor te diga: ve, haz esto, háblale a tu vecino, háblale a tu abuelo, háblale a tu papá sin temor, tú vas a tener esa misma valentía que tuvo Felipe de ir
y decir a quien esté cerca de ti, niño: Jesús te ama. Jesús es tu Salvador. Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Él quiere que tú tengas una nueva vida. Niños, así como ustedes van a aprenderse el versículo de esta mañana, ahí en su casa, si tú todavía no te habías puesto el calzado del Evangelio de la Paz, quiero invitarte de poder ser portadores de buenas nuevas, anunciadores de la paz, y calzarnos cada día con ese calzado del Evangelio de la Paz. Te quiero invitar a que oremos esta mañana para poder estar dispuestos siempre y de esa manera hablarles a otros sin temor acerca de Jesús y de su salvación. Padre Celestial, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote primero por ese regalo hermoso que nos diste al comprarnos con tu sangre, Señor, y lavarnos de todo pecado y toda maldad. Señor Jesús, cada domingo hemos estado dispuestos a portar una parte de la armadura. Sabemos que tenemos que estar revestidos de toda esa armadura. Pero hoy queremos, Señor, reafirmar que queremos estar siempre calzados con el calzado del Evangelio de la Paz, para estar dispuestos a hablar de ti, hablarle a otro acerca de tu plan de salvación. Señor Jesús, permítenos en todo momento, sin temor, hablarle a otros acerca de este regalo tan grande que tú nos has dado, tu salvación, tu perdón y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, niña. Niños, el próximo domingo nos gustaría escuchar testimonios acerca de lo que el Señor ha hecho, no solo a través de estas lecciones que estás escuchando, sino de lo que tú has estado experimentando cada domingo ahí en tu casa. Padres de familia, nosotros tenemos que ser también portadores de ese calzado, invitar a nuestros niños, enseñarles con nuestro ejemplo cómo hablarles a otros, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Seamos portadores de buenas noticias en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanta confusión. Nosotros, como hijos de Dios, somos portadores de buenas nuevas, ¿cierto, Nini? ¡Sí! Hasta el próximo domingo, Nini. ¡Adiós! Hola, niños. Dios les bendiga. Después de haber escuchado esta hermosa lección, ahora vamos a memorizar el versículo de hoy. Y el versículo de hoy es: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Ahora, digámoslo una vez más. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Ahora repitan después de mí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Muy bien, ahora digámoslos todos juntos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Ahora les presento unos amiguitos que también memorizaron el versículo de hoy. Y esto va a quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¡Adiós! ¡Hola, Nini! ¡Hola, Mimi! ¿Te aprendiste el versículo? ¡Sí! A ver. ¡Cuán hermoso es la paz de los que anuncian los buenos pies! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué pasó! Ese no es el versículo. ¿Y cuál es? Presta atención. ¿Listo, Nini?
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Romanos capítulo 10, versículo 15, dice, ¡cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Romanos 10, 15. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas! Romanos 10, 15. ¡Hermosos son los pies los que anuncian la paz! Los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 15. Ahora van a hacer la manualidad. Presta atención para que anotes todos los materiales. Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenidos a la hora de la manualidad. La manualidad de hoy son las sandalias del Evangelio. Para esto necesitamos los siguientes materiales, que son cartón o cartoncillo, papel construcción, una regla, una tijera, un bolígrafo y lo más importante, el pegamento. Ahora acompáñame. Ahora tenemos todos nuestros materiales listos. Ahora podemos empezar. Ahora con la ayuda de un zapato marcaremos nuestro cartón o cartoncillo. Así nos tuvo que haber quedado. Ahora, con nuestra tijera, vamos a cortarlo. Y nos queda así. Ahora, con nuestro papel construcción del color que tú tengas, vamos a trazar nuestra plantilla. Empezaremos a cortar. ¡Está listo! Así quedó. Ahora vamos a tomar nuestra plantilla y tomaremos nuestro pegamento. Ahora sí lo podemos pegar. Así quedó. Okay. Ahora tomaremos otro papel construcción y mediremos de ancho 5 centímetros. Cuando ya tengamos los 5 centímetros marcados, la terminaremos de unir de largo. Listo, ahora recortaremos. Así quedó. Tú puedes hacerles cualquier cosa decorativa a los bordes. Ahora tomaremos otro papel construcción y cortaremos un pedacito de 10 centímetros por 3 centímetros. Ya hecho esto, podremos pegarlo aquí. Como pueden ver, le hice unos bordecitos de nube. Ahora sí podemos pegarlo. Ahora con nuestro marcador vamos a escribir paz. Listo. Ahora, de esta parte de aquí, le daremos vuelta y doblaremos esta esquina y haremos lo mismo con la otra. Ahora lo pegaremos en nuestra plantilla. Ahora escribiremos la cita bíblica. Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Ahora vamos a recortarlo y lo pegaremos en nuestra sandalia. Y nos quedaría así. Yo le repasé con el marcador aquí para que se mirara más bonito. Así quedó nuestro trabajo. No olvides en compartir una foto de tu manualidad con nosotros. ¡Adiós! Espero que estén siendo bendecidos con el programa de hoy. A continuación, vamos a presentar el tiempo de los preadolescentes. En primer lugar, nos dará un repaso de la lección anterior, Cecia López, y posteriormente nos hablarán del tema de hoy, Norman Rodas y Diego Medina. Diga, yo les voy a hablar acerca de la coraza de justicia. La coraza de justicia es la que cubre y protege nuestro corazón durante la batalla. Es la que nos hace mostrar un carácter de Dios, o sea, un carácter piadoso. ¿Qué es un carácter piadoso? Un carácter piadoso es un carácter fiel, un carácter justo y honesto delante de Dios. Mas sin embargo, nosotros solos no vamos a poder conseguir esas virtudes. Para eso necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas y necesitamos que Él ponga la coraza de justicia dentro de nosotros para poder conseguir tener todas esas virtudes. La coraza de justicia es salvación. Mas sin embargo, por el hecho de tener la salvación, no estamos exentos a poder hacer lo que queramos sin tener algún tipo de represalia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, de hacer las cosas de la manera más correcta posible, ya que esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que Él quiere que nos esforcemos. Un ejemplo de tener carácter de Dios, o sea, tener un carácter piadoso, es ser buenos con nuestro prójimo, es tener empatía con otras personas y es actuar como nos gusta que actúen con nosotros. Es agradar a Dios, es hacer lo correcto, es detenernos si sabemos que estamos fallando, reconocerlo y tratar de mejorar cada día para poder alcanzar la perfección de la que Dios habla siempre. Básicamente esto es lo que hace la coraza de justicia, protege nuestro corazón, protege nuestro interior de cualquier tipo de tentación, de cualquier tipo de prueba que venga a nuestras vidas. La coraza nos hace fuertes, nos da fortaleza y es la que nos mantiene de pie básicamente para que podamos continuar y podamos seguir esforzándonos todos los días. Gracias. Lo que he aprendido del calzado del Evangelio de la Paz es que ya es tiempo de compartamos esas buenas nuevas que han sido dadas a nosotros con los demás. La palabra paz significa la buena relación entre Dios y el hombre. Si un compañero está deprimido, nosotros como portadores de esa parte esencial de la armadura tenemos que darle esa palabra de ánimo y de paz necesaria. Tenemos que tomar la decisión de tener una buena relación con Dios para poderle servir en cualquier momento. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esta vez vamos a hablar sobre los zapatos espirituales. Los zapatos espirituales vienen de la paz, o sea, la relación y la armonía que tenemos nosotros con Dios. Debemos estar listos para cualquier situación, debemos tener nuestros zapatos puestos siempre y en cualquier momento, porque nunca sabemos qué puede pasar. Por ejemplo, tenemos un amigo que se siente triste, que se siente deprimido, y ahí nosotros debemos estar listos para poder hablar con él, para poder darle una palabra de bien a él. Porque nos encontramos siempre en esas situaciones donde no sabemos qué decir o qué hacer cuando ocurren cosas como estas. Por lo tanto, debemos estar listos con todos los suplementos necesarios que ocupamos para ir a la batalla. En este caso no significa que vamos a tener paz en una batalla. Significa que vamos a tener paz con Dios y que vamos a tener una buena armonía con Dios. Por lo tanto, Dios nos ayudará a salir de todo problema. Recuerden, cada mañana tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que bendecir su nombre y tenemos que acordarnos que ante todo, primero está nuestra relación con Dios. Entonces, que Dios les bendiga y espero que les sirva de mucho este mensaje y por favor, guárdenlo en su corazón, que les va a ser de mucha ayuda. Hasta la próxima. Adiós, les dice.